Preguntarle su opinión respecto de esta decisión que ha tomado el intendente Mestre de dar a conocer listados de eh, trabajadores con salarios, hacerlo público en nombre de la transparencia. No hay ninguna duda de, nosotros al menos no tenemos ninguna duda de la intencionalidad que tiene esto, ¿no? Porque por supuesto que tranquilamente se pueden publicar los salarios porque es obvio que son públicos, es obvio que son recursos del Estado y es obvio que lo solventa toda la sociedad. De ahí a poner con nombre y apellido quién es el que está percibiendo ese salario, entra en el tema que ha provocado el conflicto y en el cual obviamente nosotros estamos absolutamente de acuerdo con el planteo que ha hecho el sindicato. Me parece que, mejor dicho, todos sabemos que no es casual que en un debate sobre los destinos del Estado, sobre la utilización de los recursos del Estado, sobre la filosofía que hay respecto a los trabajadores del Estado, que aparezca primero el embate sobre los salarios de los y fuerzas, después sobre los salarios de los municipales, que todos sabemos que son los más altos de la provincia, tiene esa clara intencionalidad política. Y al respecto hablaban algunos compañeros precisamente en la reunión que recién termina, y planteábamos por qué no plantean, por ejemplo, los salarios de los municipios del interior, o por qué cuando se habla de los salarios del Estado, como lo hizo un medio hegemónico el fin de semana pasada, en un solo paquete se ponen todos los, los salarios del Estado como salarios más altos en promedio y allí muy perdido en un artículo luego un desglose que se arrime un poco más a la realidad, ¿no? En síntesis, para nosotros es claramente un, un intento con, con intencionalidad clara, política, de instalar... En la sociedad, el rechazo a los salarios que han conseguido algunos trabajadores en el Estado. ¿Hay alguna intención de parte de la CGT ya, a manera institucional, de eh, hacer alguna movilización o reclamar al respecto o acompañar? Nosotros, primero que nada, acompañamos la posición de gremio. No se ha planteado porque no hemos tenido un plenario, lo que hoy ha sido una reunión social, casi diría yo. No hay una iniciativa de movilizar, pero eventualmente, si se plantea, seguramente la veremos.